hablamos a los niños en una charla individual por grupos sobre la parte científica de la mariposa de acuerdo a su nivel y a su interés. Hay una charla para preescolar, una para el primer nivel de primaria y una para el segundo nivel. También hay charlas para colegios, donde hablamos la parte científica específicamente. Luego viene el segundo punto que para nosotros es sumamente importante, que es el mensaje de educación ambiental. Allí transmitimos la importancia de todo ser vivo en el planeta, en el ambiente, y el mejor ejemplo es la mariposa.